El nandaimeño Ever Cabrera llegó el miércoles en hora de la tarde al país para pasar vacaciones de Navidad con sus familiares. Cabrera tuvo una gran mitad de temporada en las mayores, al promediar 283 de averaje, con 31 remolques, 54 anotadas, destacándose sus 37 estafas. Incluso estuvo en el Juego de las Estrellas, sin embargo fue suspendido por su conexión con la clínica Biogénesis y acusado de proveer drogas para el mejoramiento del desempeño deportivo. Todo eso lo dejó atrás Ever y actualmente está pensando en su futuro. Lo visualizo bastante bien, siempre trato de luchar por mi futuro, pase lo que pase. Los errores siempre se van dando atrás, me han fortalecido todas las cosas malas que me han pasado en mi carrera, especialmente ahora este obstáculo que Dios me ha puesto en el camino. Pues son cosas que hay que agradecerle a Dios por todo lo que pasa y aquí para adelante estoy listo para la batalla. Durante la suspensión de 50 encuentros, el pinolero no estuvo descansando, incluso se mantuvo entrenando con el equipo. Y al finalizar la temporada, lo siguió haciendo por su cuenta, principalmente en sus piernas. En muchas cosas, mi velocidad está bastante impresionante y la voy a seguir mejorando. Vengo acá de vacaciones, como le digo, un rato, pero también al mismo tiempo me gusta hacer mi trabajo que siempre he estado haciendo aquí en mi país. Cabrera estuvo en una lista de jugadores que podían haberse encargado de las paradas cortas del conjunto de los Cardenales de San Luis. Sin embargo, el bólido de Nandaime continuará con los Padres y por el momento no se visualiza con otro team que no sea San Diego. Sí, soy material de interés, pero no me gustaría moverme del equipo de San Diego, ya que la fanaticada del equipo de San Diego me ha tratado muy bien y de verdad que en el 2009 me dieron el número 1 y ahora me han regalado el número 2. Ellos mismos nunca he pedido número, me dieron ese 2. Y para mí ese número 2 es una bendición que me ha llegado a mi espalda y de verdad que me siento contento ahí en el equipo de San Diego. No me gustaría irme de ahí. Por otro lado, el NICA se encuentra contento con el trabajo que ha realizado el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el deporte nicaragüense, principalmente en el béisbol con el Pomares. Es bastante impresionante, ¿entiendes? Porque uno pues de allá siempre se está educando en esas cosas, ¿entiendes? Poco a poco mejorando el béisbol. Al tener béisbol todo el año hay mucha gente, especialmente los campesinos, ¿entiendes? Que nunca tuvieron la oportunidad de saber ni lo que era el béisbol, ¿entiendes? Y hoy en día todos los departamentos están llenos de béisbol y es impresionante en el paso que vamos y la oportunidad que le están dando en el Pomares a toda la gente, a toda la juventud. Cabrera descartó jugar en el béisbol del Caribe, pero podría realizar un partido en su país, en la LVPN, si este es de carácter benéfico.